hasta la medida. Mientras en el Día de Padre hacíamos los mismos cuatro chistes que todos los años, vi una noticia que me dio ganas de pasar el crimen. Se trata de que han radicado una medida para obligar a instituciones hipotecarias a darle mantenimiento a casa reposeída. Esa que el banco le quita a la gente. Yo pensé, ¿cuán mal puede estar una casa reposeída? Pues fui al internet y busqué casa reposeída y mi madre, espérate, estamos en el Día de los Padres, mi padre, clasificado online, salían más de 100 propiedades y en casareposeidas.com había más de 400. Así que decidimos ver si se veían todas igual que en la foto. Por ejemplo, había 3 anuncios de casas en Arecibo en la urbanización Martel. Nuestras expectativas eran estas, pero lo que nos encontramos fue esto. ¡Miren ese desastre! ¡Qué porquería! ¿Por qué rayete no limpian eso? O sea, empezó mal esto. Para buscar otra opción, nos fuimos a San Juan, en la urbanización Las Américas, donde nos presentaban esta casa. Pero cuando llegamos, resulta que le habían dado mantenimiento. ¡Mira qué chula! Punto para las casas reposeídas. Luego pasamos a la calle Juan B. Huick. Bueno, así se escribe. Es donde hay una casa que se encontraba reposeída. Pero al momento de la llegada, nos tropezamos con que el realtor ya la estaba mostrando y estaba en buenas condiciones. Otro punto para las casas reposeídas también. Por último, visitamos la urbanización Limoncillo, porque supuestamente ahí había una casa reposeída de $225,000. Pero el guardia de control de acceso no nos dejó entrar. Gracias, guardias, por nada. Ya cuando pensamos que todas las casas estarían en buenas condiciones, llegamos a una casa en Concha Espina. En los anuncios, la casa se veía así. Y cuando llegamos, lo que vimos fue este desastre. ¡Mira eso! ¡Ahí vive King Kong! ¡Ahí tiene que haber boas de 8 pies! ¡De ahí tienen que salir las cucarachas de Telemundo! Conclusión, todos los casos son diferentes. ¿Funcionará esta medida de verdad? Vamos a ver lo que nos tiene que decir el precursor de la medida, que creo que está con Marcano ahora, ¿verdad? ¿Verdad, Marcano? ¿Verdad? Así reportando mismo, para Mega Noche. Mismo es. Yo. Muchas gracias a nuestro periodista invitado. Tengo a Yacer Morales. Yacer, ¿cómo está usted? Buenas noches. Saludos, buenas noches. ¿Cómo está, doctor Marcano? ¿Todo bien? Muy bien. Si alguien tiene poder en el país y en el mundo entero son los bancos, la industria banquera y la hipotecaria, que es una de las más poderosas por su nivel de económico que manejan. No hay duda de que lo que usted propone a mí me hace un sentido inmenso. Inclusive, yo reportaba que en estos días que estuve en la isla, casas que yo vi o edificios que yo vi hace 9 años estaban en las mismas condiciones y no había nadie que llame la atención, no por los turistas, sino por los que residen ahí, viendo esa obsolescencia, viendo ese descuido permanente. Me parece que es algo que afecta a la psiquis de uno. ¿Qué usted propone y cómo usted entiende que sus compañeros van a votar a favor de algo que saben que los bancos tienen gran cabildeo en la legislatura? Mira, yo creo que este, pues, todo es cuestión de tener conciencia y si podemos ver esto de las propiedades que venía afectando malamente, no solamente al residente que tienen casa reposeída a sus alrededores, sino a los mismos municipios. Eso hace un impacto económico e inclusive afecta tanto cuando te van a tasar tu casa si la del lado está abandonada como café, ¿verdad? Este, el área. Yo espero que mis compañeros entiendan y, ¿verdad?, este, vean el proyecto con los ojos como se tiene que mirar, que es un proyecto serio, es un proyecto responsable, que lo que busca es minimizar estas propiedades abandonadas y que le den a los bancos la ahora yo le pregunto, de darle mantenimiento, representante, de darle mantenimiento yo le pregunto, y que no afecte a los residentes. Le voy a dar básicamente lo que yo he visto acá en los Estados Unidos. Los gobiernos municipales, cuando ven una casa así, identifican quién es el titular de la casa y le mandan un aviso. Tiene 7 días para responder. Si usted no responde, yo, municipio, atiendo el patio y todo y le mando una factura de miles de dólares. Y sabe que dentro de 7 días vuelvo otra vez. Y si no, obviamente pongo la casa en pública subasta. Lo expropian. ¿Eso es algo que usted entiende que los municipios tendrían la capacidad de hacer? Porque, sí, entiendo que... por ejemplo, si yo soy el vecino de esa casa,
esa casa me quita el valor a mi propiedad que yo estoy cuidando. Y el banco actúa de manera irresponsable y alguien tiene que cuidar por mi propiedad. Básicamente, mira, yo tengo entendido que el municipio de Bayamón, a todas estas casas que están abandonadas, lo que hace el municipio es que le da mantenimiento, le cierra, si tiene ventanas, cierra la sella completo, le manda un comunicado al titular, y si no, el municipio termina expropiándola y quedándose con ella y vendiéndola para interés, ¿verdad? De interés social. Yo creo que eso el municipio lo podría hacer. Le pregunto, representante, para aprender con usted. El municipio tiene la potestad de quitarle la casa a un banco. Sí. Tiene, le pone el director público, tiene que hacer todo el proceso. ¿Y por qué no hacemos? Esa es la forma más rápida sin uno meterse en mucho lío. Los municipios lo están haciendo, hay muchos municipios que tienen ya que le están poniendo a las casas de estorbo público y ya está haciendo el debido proceso de ley. Y inclusive, como le dije, hay municipios que le dan el mantenimiento y le pasan la facturita al banco y le dice, esto fue lo que invertimos en mantener esta propiedad. Y el banco tiene que responsablemente cumplir con ellos, pagar el dinero que ha gastado el municipio, el mantenimiento y darle mantenimiento a las propiedades. Eso es lo que estamos buscando. Ahora, el banco es bueno para quitarle las casas a las personas. Algunos son irresponsables, otros son gente que están en situaciones precarias. El país ha ido colapsando, le quitan las casas y entonces luego las dejan vacías. Hay gente viviendo prestado o deambulante. Esto es un proceso de un poco de justicia social que ustedes los legisladores van a tener que atender, lo que llaman los check and balance, mirando la justicia y la injusticia que se comete muchas veces con los ciudadanos que caen de malas de cuando en cuando. No, es increíble. Eso tiene, hay casas, por ejemplo, que tienen piscinas, que son criaderos de mosquitos, hay sabandijas, jatones, y con eso tiene que vivir la gente que está alrededor de esas residencias. Yo creo que esto hay que ponerle un alto ya y tenemos que empezar ya a buscar quiénes son los responsables y a exigirle. Y eso es lo que buscamos en este proyecto, que se responsabilicen si tienen propiedades, que le den debido mantenimiento y que, oye, se ocupen de verdad de lo que les toca. Bueno, representante, yo le reconozco los méritos de su propuesta. Ojalá que le hagan caso. Insistiremos, estaremos dándole seguimiento. Invitamos a la presidenta de la Asociación de Bancos, Natalia Sequeira, para que estuviera con nosotros. No nos han respondido. Y está abierto nuestro programa para poder atender esta situación que realmente afecta la calidad de vida de nuestros conciudadanos puertorriqueños. Los felicito. Muchas gracias, representante Morales. Gracias por la oportunidad y que tengamos buenas noches y bendiciones para todos.